Continuamos con más información. En este, el primer noticiero de la comunidad, les contamos que el municipio de Quito analizará la posibilidad de no realizar festejos por la conmemoración de la Fundación de la Capital. La próxima semana, las autoridades revisarán los reportes sanitarios y productivos de la ciudad para tomar una decisión definitiva. Por primera vez, Quito conmemoraría su fundación española sin festejos, debido a que la capital lidera la cifra de casos confirmados de COVID-19 en el país. Esta posibilidad ha generado un sinnúmero de reacciones entre los concejales y los sectores productivos. Algunos ediles plantean como alternativa transformar las fiestas de este año en un acto solemne. Un tema sensible en las fiestas de Quito, porque en la pandemia no ha fallecido una sola persona. Han fallecido cientos, han fallecido miles, y plantear el tema como una celebración como tal es bastante complejo. Mientras para otros concejales es imprescindible la necesidad de generar espacios que reactiven la economía en la urbe. Qué sé yo, la serenata quiteña puede, como hay un par de serenatas quiteñas, se podría ir la serenata a los barrios, sin que salgan las personas de la casa. La decisión de realizar o no las conocidas fiestas de Quito estaría sujeta a los informes que presenten las Secretarías de Salud, Cultura y Desarrollo Productivo la próxima semana. En tanto, el alcalde de Quito, en varias entrevistas efectuadas durante la semana, adelantó que este año las celebraciones de diciembre serán atípicas por el coronavirus, por lo que el Cabildo piensa qué actividades se podrían realizar. Se puede extender temas de las luces, cosas que no son efectivamente contaminantes. Los representantes de la Cámara de Turismo de la capital solicitaron que no se limiten sus actividades durante el mes más importante del año para el comercio. Aseguran que los focos de propagación del virus no cambian por un feriado, las fiestas o un fin de semana. Ya sabemos dónde están los sitios donde se aglomeran las personas y allí es el trabajo que hay que hacer. Para esas personas hay que ayudar a manejar a estas personas. Datos de Quito Turismo contabilizaron que en el 2019, solo en la semana de fiesta, llegaron por las terminales terrestres al menos 93.000 personas y a través de los aeropuertos ingresaron más de 10.000 visitantes, informó Sofía Vintimilla.